tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta con Golden Sun y ha llegado el momento de continuar nuestra aventura, y en este caso hoy toca completar la Roca del Aire, una zona importante donde conseguiremos una nueva sinergia y donde para llegar y poder completar esto bien tenéis que tener recogido sobre todo el Dijin de viento que os he enseñado en la guía, que yo en principio cuando vine para acá me lo dejé. Aquí tenemos cuidado con las rocas Baguio, estas rocas magnifican el poder del viento, tenga precaución al acercarse a la Roca del Aire. Vale, pues esto ahora básicamente aquí lo que tenemos que hacer, importantísimo, vale, tenerlo en cuenta, es el tema de asignarle el Dijin Acre, vale, o sea, aliento a nuestra amiga. Así que vamos allá, no, perdón, lo asignamos y quitamos, preparamos el otro, vale, así ganará, como podéis ver, Torbellino. Vale, pues ahora con Sole vamos a estar tirando del Torbellino, así que vamos allá. Aquí no funciona, ¿no? Es demasiado poco débil. Vamos a probar por aquí. ¡Vamos, Sole! ¡Torbellino! Ay, no, será aquí, claro, en la roca. Sí, sí, cierto. Venimos aquí. Se me ha ido. Ahí está. Vale, y veis que podemos acceder ahora a esta zona de por aquí. ¡Ok! Vamos al lío. Vale. Vamos a ir acabando con los enemigos like a boss. Ya seguir con la aventura. Vale, por aquí en principio creo que era para llegar a un... No, esto todavía está cerrado. Esto me mola bastante esta zona, por lo que digo. Es un puzzle bastante, bastante interesante con la mecánica esta que podéis encontrar por aquí. Aquí, como podéis ver, nos lleva a un tesoro, así que vamos a ir acabando con los bonitos enemigos que van apareciendo. Como veis, Sole ha cambiado bastante sus magias, pero es lo que os digo, Torbellino lo vamos a necesitar aquí, así que hay que acostumbrarse. Vamos al lío. Ya, ya va, fuera. Al lío. Vale, listo y experiencia para nosotros. Vale, aquí podéis ver un pedazo de Torbellino interesante, pero oye, esto es lo que hay. Vale. Vale. Es un mimo. Vamos a intentar atacarle con todo lo que tengamos. Aquí el ataque. Aquí sí que vamos a tirar, por ejemplo, danza de sables. Y por aquí vamos a tirarle un bonito rayo. A ver qué tal. Uf, nos intenta dormir. Ojo, ojo. Peligro, peligro. Vale, no lo ha conseguido. Bien. 29. ¿En serio ha fallado el golpe? Pues nada. Danza de sables. Vamos a ir una rondita aquí de golpeos normales. A ver qué tal. Como veis, este bicho tiene bastante, bastante fuerza. Pero el HT Miss debería quitarle bastante. Ahí está, le baja la agilidad. Volvemos a tirar una rondita de ataque. Vamos a sacar a Mercurio por aquí de chill. Y por aquí atacamos la de cabos. Ahí está. Una, dos. Y Mercurio. Vale, obviamente el mimo aguanta. Tira tundra. Ojito, esto nos va a quitar vida. Y nosotros le tiramos otra rondita de ataque. Debilitar. Va full, ¿eh? Vale, se asigna Sole. Vamos allá. Nos ataca y nosotros ahora otra rondita de ataque y al lío. Ahora nos curaremos, obviamente. Uf, espérate. Malabares. Y por aquí vamos a tirar un prisma. ¡No! Psicodrenar, no, bro. Lo que me faltaba. Prisma. Fuera. Vale, ya sube aquí de nivel Félix, perfecto, me da ya suerte. Y ahora sí, curita para todos, amiguito, que nos han dado en el carné y identidad y en todos lados. Ahí está, listo. Vale, tenemos el mimo destruido, ¿vale? Así que vamos un poquito a ver qué, de qué va esto.
Como veis, hemos llegado por aquí. Aquí hay otro pasillo. Aquí vemos una especie de torbellino. Así que nosotros vamos a venir ahora por este pasillito de por aquí. A ver a dónde nos lleva. Esta zona, como podéis ver, es un poco laberíntica. Es una de las cosas que más me molan. Yo lo digo de verdad. O sea, que una zona sea laberíntica es sinónimo de que te lo vas a pasar bien en ella. Así que a disfrutarlo. Vale. Vale. Ahí, bueno, sí, ah, me lo cargo con esto, claro. Uf, va a tope. Mordida, solo nos quita 12. Y nosotros contraatacamos con todo nuestro poder. Vale, ahí está, subidita de nivel, perfecto. Esto nos permitía subir para arriba, ¿era, no? Esto es para luego. Vale, arpita por aquí, vamos a golpearle con todo lo que tengamos. Y ahí va. Ataca. Ojo que estos enemigos quitan bastante aquí las curas con Félix, van a ser importantes. Y es lo que os digo, aunque vayamos subiendo de nivel, fijaos que estos enemigos tienen bastante, bastante poderío, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno, venimos por aquí. Y ahora, si no me equivoco, aquí tenemos una de estas roquitas que ahora podemos usar con nuestra... A ver, epa, que se me ha asignado el Digin, un momentito. Vale, preparado. ¡Torbellino! ¡Pum! Vale, esto como podéis ver lo hemos limpiado ahora, pero todavía no nos vale para cogerlo, ya que esto lo cogeremos más tarde. Así que nosotros ahora venimos por aquí abajo y vamos a seguir abriendo zonas de por aquí. Como veis, aquí tenemos un puzzle de piedras bastante grande. Aquí tenemos una zona que básicamente nos lleva otra vez para aquí arriba, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir un momentito. Lo que nos interesa ahora es ir a la zona de hacia abajo, así que vamos allá. Hay que abrir el otro lado que no pudimos abrir al principio, así que nada. Vamos para allá. Bueno. Vale. Aquí, a ver. Vamos a atacar a los Emus ahí on fire. 1, 2 y 3. Ya nadie, muy bien. Ahora venimos por aquí en esta roca y lo que tenemos que hacer, ¿vale?, es tirar de nuevo la sinergia en esta dirección. Aquí, desde la zona derecha de la roca, esto va a quitar esta zonita aquí y nos va a abrir un pequeño camino por aquí. Ya veis que aquí vamos a dar un poquito de vueltas, pero es lo que os digo, es una de las cosas que más molan de este tipo de lugar. Es una zona que realmente tenemos mucho que decir y mucho que hacer, así que vamos allá, roca del viento, chavales. El plan es este. Yeah. Vale, experiencia por un tubo, eso sí. Y ahora venimos por aquí. Vale, aquí ahora tenemos otra, ¿vale? Venimos por aquí y tenemos que hacerlo hacia arriba. Vale, ahí está. Vale. Ahora. Tenemos que volver por aquí. Espera. Si lo uso otra vez, llega al otro. Un momentito. Es que esto no me acuerdo bien, ¿eh? O sea, ya os digo que igual que el Golden Sun 1 me lo tengo conocidísimo, aquí creo que estoy teniendo... Me está pasando mucho el tema de que hay cosas que de verdad no me acuerdo 100%, ¿eh? O sea, me da rabia, pero es lo que os digo. Es un juego que creo que este... Ahí está, ahora se quitan los dos. Perfecto, eso es lo que quería hacer. Muy bien. Vale, ya lo tenemos. Voy a acosarlo dos veces, ¿vale? Esto ya está. Vale, nosotros ahora tenemos que ir volviendo. Así que aquí mientras nos enfrentamos con estos bonitos amiguitos, los Emus, vamos a seguir avanzando. Ahí está la roca de la justicia. ¡Bum! Bueno. Aleo. Experiencia para todos y seguimos avanzando. Bien, bien está lo que viene acaba, vale. Ahora con todo este trayecto que hemos dado, hemos estado limpiando varias zonas de estas. Lo que tenemos que hacer nosotros es regresar. Así que por aquí lo que os digo, podemos tirar, por ejemplo, unos bonitos malabares y por aquí un rayo y nos quitamos a los enemigos rapidito y que no haya ningún problema. Ahí está. ¡Bum! Espadazo brutal. Arpía afuera y malabares para nuestro tronco. Bien, la buena experiencia, eso siempre ayuda. Y bueno, lo que os digo, por aquí tenemos ahora varios caminos que tomar, así que vamos allá. Aquí estamos de nuevo en el tornado donde habíamos llegado, pero ahora lo que nosotros tenemos que hacer, ¿vale?, es venir por aquí y avanzar, en este caso, por estas zonas. Epa. Bueno, son kobolds, nos reventamos un turno al kobold y en el otro vamos a por el dinosaurio. Ahí va, uff, pues ya. Adiós.
Gana el Kobold, vamos a por el dinosaurio. Un turnito y al lío. No hace falta que gastar magias, lo que os digo, las magias las guardamos para lo que venga después. Y al dinosaurio nos lo quitamos rapidito. 80 de experiencia, que se agradecen, y venimos por aquí. Vale. Esto es la zona con el cofre que hemos liberado, como podéis ver, así que ahí está. Y tenemos una bonita galleta. Como ya sabéis, estos objetos nos permiten mejorar los personajes. Así que en este caso a Félix le va a venir la pimienta para mejorar la suerte. La suerte normalmente yo la suelo mejorar mucho al prota. Y en este caso Félix es el prota principal, ¿vale? De aquí. Así que hemos conseguido una galleta. Vamos a... Esto aumenta el PP. Entonces esto, como podéis ver, el PP de Sol es bastante alto. Así que yo se la daría a Nadia, ¿vale? Le viene muy bien para tener un poquito más de PP, que nos ayudará bastante. Vale, con esto hecho hemos liberado aquí espacio. Así que vamos a venir por aquí y a ver qué pasa. Vale, tenemos un combatito contra tres amiguitos, así que ya sabéis, tiramos todo torbellino o rayo y lo que haga falta. ¡Bum! Fuera. Y ojo que aguantaba el amigo, ¿eh? Pero bueno, aquí vamos subiendo de nivel rápido. Vale, este ya está, gotitas de aceite. Ahora venimos por aquí. Y aquí ahora tenemos que tirar la magia otra vez, torbellino. Vale, esto ahora va y quitará por fin la que teníamos ahí. Como veis, hemos conseguido de momento liberar todo para los cofres y demás, que ayuda mucho. Y ahora lo que hay que hacer es desandar de nuevo el caminito y venirnos por aquí. Vale, vamos a por el combate sencillo. Ya sabéis, tiramos unos malabares y tiramos por aquí un bonito rayo. ¡Y al lío! ¡Rayo! Fuera y malabares. ¡Oh! Son 90 y pico de experiencia, nos viene genial. Y nosotros ahora desde aquí podemos acceder por fin a esta nueva zona. Aquí, como podéis ver, tenemos dos cositas que hacer. La primera de ellas es venir por aquí y con nuestra amiga tiramos un torbellino hacia arriba. Vale, esto nos dará acceso a la zona importante por allá. Y ahora, si no me equivoco, podemos por fin venir por aquí y tirar un torbellino hacia abajo. ¡Epa! ¡Kobold! Vamos a por él. Vale. Vamos a quitarnos el Kobold. Ya lío. Vale, pues. 40 puntitos de experiencia. Venimos y soltamos, ya sabéis, otro torbellino, en este caso hacia abajo. Esto, limpiará la zona y nos dará acceso a otro cofre en esta ubicación. A ver, la zona de la mazmorra o el desierto, como queráis llamarlo, o es que yo, claro, es una mazmorra realmente, ¿no? El exterior, pero lo es. Aquí tenemos una bomba. Esto es completamente pasable, esquipeable, si no la queréis no la cojáis, pero yo ya sabéis que voy a por el 100%. Vale, por aquí tenemos a dos enemigos, así que vamos a ir un poquito a lo fuerte. Vamos a ir primero a la arpía, que me da un poquito más de miedo. Por aquí atacamos literalmente con un torbellino que les dará bastante, bastante daño. Ahí está, 30 y 24... 45 y los buenos malabares de Nadia, que literalmente se quitan a la arpía. Al emo ahora le atacamos con un par de ataques y ya está, conseguido, perfecto. 91 de experiencia y ahora nosotros ya nos venimos por aquí por fin y ya podremos avanzar hacia arriba por esta zona que hemos abierto previamente. Ya sabéis, venimos por aquí, damos la vuelta más grande del mundo, nos reventamos un emo por el camino y seguimos avanzando en esta mazmorra. Tengo que decir que los recuerdos que tengo de esta zona sí que, por ejemplo, me lo sé bien, pero es lo que os digo, el problema es la secuencia del juego, es lo que me ha petado un poquito la cabeza y miedo me da, pero bueno, ahora venimos aquí y lo que hay que hacer obviamente es tirar aquí el torbellino desde aquí abajo para que ahora veréis lo que va a pasar. Esto es mágico, ¿verdad? Ahí está. Vale. Y con esto, gente, tenemos el acceso a la zona de arriba. Así que venimos por aquí. Y ahora pues hay que escalar. Así que venimos aquí. Bajamos un poquito. Ya sabéis, las manos es donde más o menos es el margen de movilidad que tenemos por esta zona. Importante. Vale, aquí como podéis ver nos colocamos en una zona cercana, ¿vale? A donde hemos estado antes. Vamos a acabar primero con el dinosaurio. Hay un par de golpes y al lío. ¡Wow! Y ahora con el otro. Vale. Vale. Para el ascenso hay que tener cuidado, sobre todo con
lo que nos dispara, ¿vale? Por aquí podemos venir, si no me equivoco. Ahí va. Vamos allá. Ahora aquí nos tenemos que dejar caer, sí o sí. Y... ¡pum! ¡Oh! Vale. Y nos dejamos caer por aquí. Vale. Con esto llegamos a esta zona de aquí, ¿vale? Que nosotros igualmente desde aquí seguimos sin poder... ¡Oh! ¿Me salió un enemigo, tío? ¿En serio? Vale. Vamos a por ello. Vale. Aquí el tema es que ahora nosotros lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Sería mover esta cosita de aquí. Entonces, vamos a dejarnos caer por aquí. A ver si nos pilla bien. ¿Se lo tira por aquí o qué? Y nos chocaremos contra aquí. Vale, ahora lo importante es venir y esto lo vamos a tirar abajo, ¿vale? De esta manera, esta zona ya la tendremos para acceso garantizado cuando la necesitemos. Con esto podemos hacer más de lo mismo por aquí y tirar esto. Ahora bien, si os acordáis, antes hemos liberado la arena abajo en una zona. Así que si ahora nosotros venimos por esta escalerita de aquí, en principio podremos coger otro cofrecito. Así que vamos allá. Venimos aquí tranquilamente y a por el cofre. Epa. Ah, no, 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 era después el... Perdón, me he colado. Me colé, que flipas. Es después. Es el otro lado. El siguiente que veamos que baja hacia abajo. Este es el que hemos cogido antes, ¿vale? Que estaban... me he confundido con el otro tronco, pero es que he bajado y me he tirado para allá. Claro. yo solito, yo me entiendo. Vamos allá, arpía afuera. Y lo tenemos, vamos al lío. Roca justicia, ¡pum! Vale, perfecto. Vale, esto ya está. Es lo que os digo, esta zona de por aquí, como veis, es que es un poco lío, pero al final, pues, ahí está todo, ¿vale? O sea, el tema de nosotros ahora es que tenemos que volver a subir por aquí y seguimos avanzando. Vamos al lío. La buena escalada, bien. Vale, ahora es lo que os digo, venimos por aquí, ahora ya podemos subir, atravesamos la zona. Sale un combate contra un arpío que vamos a atacar con todo. Y después de esto me voy a curar porque estoy un poco tocado. Así que más vale prevenir que curar, ¿no? Vamos allá, fuera. Vale. Experiencia guay y lo que os digo, curitas con nuestro crack. El pana que lo cure todo porque ayuda mucho. Ahí está. Vale. Ahora bien, aquí lo que os digo, si nosotros venimos por aquí, podemos usar esta zona, ¿vale? Ahora sí, para bajar a por el cofre. Perdonadme. Es lo que os digo, es una zona que de por sí me acuerdo de bastantes cosas además. O sea, el tema es que me acuerdo, pero era así como ve. Aquí tenemos una espada ciclón buenísima. Y un combate contra un enemigo kobold. Acabamos con él rapidito y vamos un poquito a equipar aquí las buenas armas que hemos conseguido. La espada ciclón nos puede venir muy bien, por ejemplo, para Nadia. Así que ahora pues es un poquito el equipar, ¿no? Vale, vamos aquí a objetos y lo que os digo. Vamos a equiparle... Ah, no, no se la puedo equipar a ella. Solo para... Vale. A ver. Y el hacha Temis la puede llevar... A ver. No, no puedo llevar... Pensaba, como era una espada, digo, podrá, pero no, no puede. No he dicho nada. Vale, seguimos aquí avanzando. Like a vos, F en el chat. Y ahora aquí pues, podemos hacer que el torbellino este nos pille. O no. Este es el que me interesaba, creo. Ah, pero no está esto todavía. Claro, no tengo que hacerlo después. Eso es después. Era por aquí, ¿no? A ver. Ahora aquí hay que tener con cuidado que nos pille esto, ¿no? Ahí estaba. Vamos para arriba. No, es lo de... Vale, aquí está el otro lado, ok. Creo que era por aquí, ¿no? Sí, había que hacer esto esquivando todos los torbellinos. O sea, hacia arriba. Este me lo voy a comer. A ver, era aquí, ¿no? Me quedo aquí. ¿No me coge? A ver. No me coge desde aquí. Pero voy a hacer algo fácil.
Pensaba que se podía. Es más fácil de lo que pensaba, creo. Bueno, Emu, ya sabéis cómo va esto. Atacamos tres veces y al lío debería caer. Ahí está Quirón. ¡Bum! 86. Esto aquí revienta, ¿vale? La espadita esta es la clave para pasar esta zona sin que hayan problemas, ¿vale? Lo que os digo, aquí tenemos que dejarnos coger por el viento. Nos va a llevar aquí y nos dejará en esta roca de por aquí. Con esto, ahora sí que sí, podremos venir por aquí y subir. Y podremos dejar otro de los troncos, en este caso, que hay en esta zona. Aquí, como podéis ver ahora, pues está tapando esto. Pero una vez lo tiremos, no lo va a tapar. Y el ciclón nos seguirá arrastrando hacia el otro lado. Así que vamos allá y al lío. Vale. Por aquí podemos hacer dos cosas. Una de ellas era bajar por aquí, creo que era, ¿no? Y entonces podíamos venir por aquí. Ah, pero esto no se puede todavía, tío. No tenemos congelar. Aquí luego, cuando tengamos la de congelar, vamos a poder coger el cofre. De nuevo, lo que os digo, es un cofre que para cogerlo sí o sí tenemos que esperar a luego. Es lo que tiene el juego. Aquí las sinergias son importantísimas, pero como podéis ver hay algunas cosas que no nos dejan de momento hacer según qué cosas. Vale, aquí ahora nos tenemos que dejar coger de nuevo por el torbellino, así que vamos allá. Ya leo. Y para arriba. Me estoy apuntando ahí, que me falta ahí un cofre que de momento no puedo. Vale, esta creo que son las que cogen, ¿no? Ahí está. Vale, esto había que hacerlo bien. Vale, se supone que es una por arriba, ¿no? Ahí está, me espero aquí. Vale. Una vez pasa, nosotros tenemos el tiempo perfecto para poder pasar, ¿vale? Aquí lo mismo. Fijaos, una vez lo lance para que podamos avanzar. Aquí es cuando lo lance, nosotros nos vamos detrás. ¿Vale? O sea, acordaros. Esta es, cuando veáis que lo lance y pasa, pum, nosotros nos subimos. ¿Por qué? Porque como veréis, la velocidad es un poco bestia. Y se nota, ¿vale? Aquí está, venimos por aquí. Y seguimos avanzando. ¡Ojo! Nuevo encuentro. Aquí tenemos dos cracks, así que arpía. Malabares. Y por aquí pues voy a atacar normal. Vale. Vamos allá, esto ya está. Kobold, fuera a la E3. Ahí lo tenemos, perfecto. Subida de nivel, mola. Y lo que os digo, aquí tenemos otra de estas maravillas, así que para arriba otra vez. Esto había que moverlo, me acuerdo, pero creo que era por aquí, ¿no? Era mover. Y había que hacer para llegar ahí arriba la locura number one, creo, ¿eh? A ver. Va, es que esto, la verdad que se habían currado un montón, ¿eh? O sea, lo analizas y dices, menudo RPG que es el Golden Sun, tío. Es que es increíble. Vale, ahora por aquí veis que no podemos. Hay otro tornadaco de estos que tenemos que usar, obviamente. Pero de momento no podemos, así que venimos por aquí y al lío. Ah, no, 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 claro, esto, si no quito la niebla no puedo avanzar, cierto. No, vale, no. Esto es solo para después. Ahora lo que tengo que hacer es lo de subir ahí, que tengo que apartar los dos troncos. El tema es que el tronco este se supone que con subir una vez lo puedo apartar y luego ya podré avanzar bien. Así que vamos allá. Aparece combate, de la nada, chavales. Vamos ahí con Prisma y algo. Vale.
Vamos a poner el cobolcito y ya está. Ahí lo tenemos, perfecto. Vale, pues esto ya está. Ahora nos dejamos coger por la magia de aquí. Y como ver... No, por ahí no puedo, ¿no? Tengo que tirarme por aquí, era como era. Era ponerme en la cara, ¿no? Esta me deja subir aquí arriba. Con esto ahora puedo mover, ¿no? Perfecto. Vengo aquí, atacamos aquí al crack. Vale. Y ahora nos dejamos caer por aquí. Vale. Ahora, el tema es que me tengo que volver a dejar caer en este caso. Por... ¡Ah! ¡Combates, combates, combates! Bueno. Vale. Fuera. Nos dejamos caer. Y ahora sí. No, es que me tengo que poner en la cara, era, ¿no? A ver, ¿cómo iba eso? Ah, sí, sí, por aquí, claro. Me dejó caer por aquí. Caigo encima y ahora me voy. Digo, eso era, digo, me acuerdo que había que saltar ahí, efectivamente. Vale, con esto ahora, como podéis ver, estamos en la zona del final. Así que ahora lo que hay que hacer es acabar con más enemigos que no paran de salirnos. Y luego ya, pues, vamos avanzando. Está la cosa complicada un poquito, como podéis ver, ¿eh? Hay mucho que decir y hacer. Pero bueno, la verdad que la cosa va guay, así que nada, nosotros de tranqui por aquí, nos quitamos a los enemigos, vamos aquí venciendo, pillando experiencia, que siempre viene bien. Y ahora, como podréis ver, por fin podremos llegar por aquí, al otro lado. Lo bueno, desde aquí ya podremos mover ese pilar que no nos dejaba y podremos acceder al tornado gigante con la magia torbellino. De nuevo, habrá que hacer el tema del cambio, como ya sabéis bien. Así que nada, Djinns. El cañón se supone que si lo preparo, ¿no? No gana sinergia por la clase, o sea, no. Tengo que pasarle aliento aquí, sí o sí. Es que es un fastidio el cómo tienes que hacer las cosas en estos momentos, ¿no? Para poder hacer ahí bien todo. Pero bueno, por aquí creo que se puede mover, ¿no? Ahí está. Vale, esto lo tenemos ahí perfecto. Y ahora, en principio. Ya podemos volver por aquí para subir. Vale, ahora hay que venir otra vez por este caminito de aquí que no habíamos usado antes. Esto es fácil, simplemente venimos por aquí, nos colgamos de manera sencillita y ahora pues tenemos que venir para acá abajo. Así que vamos al lío. Nos dejamos caer por aquí. ¡Wow! Nos volvemos a dejar caer. ¡Wow! World of Warcraft. Y ahora, por aquí, venimos a este acceso, ¿vale? Esto es fácil. Pero lo que os digo, es una zona que es complejita, ¿eh? O sea, tiene sus aquellos. De nuevo, primero nos quitamos al dinosaurio en el primer turno. Y luego ya vamos a por el demonio. Que sigue ahí atacando a full, ¿eh? Bueno. Ahora, como ya hemos removido el pilar, todo lo bueno se viene. Así que vamos al lío. Todo esto que estamos haciendo, importante, es para entrar a mazmorra. O sea, flipad. Es lo que os digo, es probablemente una de las zonas más guapas del juego, ¿eh? Lo de roca de aire es muy, muy top. Bueno, aquí venimos y ya sabéis de qué va esto. Torbellino. Vale. Con esto, lo que os digo, ganaremos acceso al interior de la roca del aire, así que vamos allá. Ahora sí, se viene la mazmorra. O sea, todo esto que hemos hecho es literal para entrar en la mazmorra, imaginaos. O sea, vaya locura. Vale, el tema es que ahora, por ejemplo, por aquí podemos venir, ¿vale? Y al haber quitado la niebla, venimos aquí y ya podemos subir para arriba. Y sí, sí, es lo que os digo. Esto yo lo consideraría todo como una mazmorra porque realmente es una prueba muy bestia. Y a diferencia del Golden Sun 1, una de las cosas que podéis ver es eso, el... Ah, ese cofre lo puedo coger, espérate, lo puedo coger ahora, ¿no? Un momentito. Tengo que dar la vuelta dos veces, ¿en serio? ¿En serio me hacen dar la vuelta dos veces, tío? Para pillar un cofre. Cabreo máximo, espérate, creo que luego ahí al bajar se puede. No lo sé yo ahora seguro, pero me suena que había una ruta. Esto lo puedo hacer luego. Ahí hay un cofre importante, me apunto dos cofres. Es que como luego tengo que volver al otro. Vale, venimos por aquí. Como lo del hielo.
Ya digo que ese cofre probablemente sea bestia, pero bueno, el tema aquí es que tenemos otro, así que vamos a venir y tenemos una arpía. Madre mía. De la nada. Vale, vamos a por ella. Vale. Ahora aquí, pues ya sabéis, venimos aquí y tiramos torre, ¿no? Y boom. Hemos ganado acceso, ahora sí, a la mazmorra por fin, chavales. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que hemos hecho hasta aquí, literal, no era más que la manera de ganar el acceso a la mazmorra. O sea, lo que os digo, brutal. O sea, esto solo es este Golden Sun, gente. Vamos ahora para adentro y se viene lo bueno. Lo que os digo, la roca del aire. Vale, aquí lo primero de todo, lo bueno, tenemos un cristal para recuperar un poquito la sinergia. No viene mal, así que lo que digo, vamos al lío. A ver, primero, ¿vale? Tenemos que venir un momentito. Vale, venimos por aquí. A ver, aquí hay varias opciones, pero lo que os digo, lo primero... Vamos a ir por aquí, hay que ir girando, ¿vale? Y hacia arriba. Ahí está. Y ahora podemos atravesar al lado de la entrada, pero podemos seguir haciendo aquí este camino un poquito serpentino, diría yo, pero oye, es lo que hay. De nuevo vamos viendo los emus, así que nada, vamos al lío. Y vamos a ver. Por aquí, como podéis ver, tenemos un montón de cosillas. Aquí están, por cierto, nuestros amiguitos, que nunca están de más. Y una sala enorme que de momento, pues, poco podemos hacer. Tengo que moverlo desde allá. Vale. Hemos por aquí, hemos por doquier. Vale. Venimos aquí y se viene lo bueno. Vale, aquí como podéis ver tenemos pilarcillos, ¿vale? Importante. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, ¿vale? En este caso, ¿vale? Es... esto era lo de aplastar, pero ¿cómo? No me dejará así, ¿no? A ver. Creo que era... A ver. Hay una roca de esta para torbellino, pero aquí el tema era que, si no me equivoco, claro, había que poner estos dos del medio y esto era así, era, a ver, creo que era, si yo aplastaba este, ¿no? A ver, este se ponía, y si yo aplastaba este, pues no. Espérate. Mi plan ha ido un poco al garete. Vamos por aquí un momentito. Y repetimos. Enemigo. Vale. Subida de nivel. Entramos y salimos, ¿vale? Esta es la primera prueba que tenemos que completar, sí o sí, así que vamos allá. Ya digo que estas mazmorras a mí en su momento me fliparon, porque el primer juego sí que es verdad que tuvo mazmorras interesantes, pero yo creo que ya lo estáis viendo, es que incluso las primeras de aquí llegan a otro nivel. Vale, el tema aquí es que tenemos que usar aplastar, ¿vale? Entonces vamos allá. Y lo que os digo, tenemos ahora que mover este de manera que se quede encima de él, ¿vale? Esto nos va a permitir hacer el pasillito sin que hayan problemas de por medio, ¿vale? Entonces así lo tendremos muy fácil para poder atravesar esto. ¿Qué pasa? Que aquí el tema es esto aquí, hacerlo bien, hacerlo así. Y claro, en principio con esto deberíamos de poder pasar sin ningún problema, ya que no se nos debería de cerrar el camino. Vamos a ver.
Ay, espera, que no he movido este. Digo, me he equivocado, o sea, este no lo he movido, digo, este, ya está. Yo iba muy rápido yo por ahí, vale, ahí estamos. Vamos allá. Venimos por aquí. Vale, pero eso lo saltamos ahora. ¿No? A ver. Vale, claro. Aplastar. Y lo que tengo que hacer ahora es mover esto. Y ya está. Ahora sí, lo tenemos. ¡Ah! ¡Sube la escalera, Félix! Vamos, que tú puedes. Ahí está. Vale, hemos llegado al otro lado, perfecto. Venimos por aquí y ya sabéis un poquito cómo va esto, ¿no? Tenemos aquí una piedrecita de estas mágicas, así que torbellino. Vale. Vale. Ahora, por aquí vamos a poder volver tranquilamente para poder, en este caso... Ah, no. Lo he hecho mal. Claro, está el pilar este. No, vale, ya lo tengo claro, sí. Pero es que... Ah, pero sube y baja el otro, ¿no? Era... Espérate. Claro. Vale, aplastar ahora. Ya lo aplasto. ¿No? Es que claro, tengo que dejarlo de manera que... Me está rayando que flipas esto, porque claro... A ver, una opción que podemos hacer para ni saltar en él... Si yo esto lo traigo con mover... Es que de este puzzle, por ejemplo, es lo que os digo, ¿ves? Aquí es donde me acuerdo de cosas... Pero me ha rayado bastante el tema, pero es que es así, o sea, era, vengo aquí, ahora sí usamos aplastar, ¿vale? Ahí está, pam, aplastamos, y lo que vamos a hacer es hacer una ruta alternativa, que es la ruta que os voy a mostrar, que es por arriba, ¿vale? En vez de subirnos a este, venimos por aquí, y ahí está, entonces, este no se nos cierra, esto venimos, y ahora sí podemos tirar el torbellino, bien. Me ha costado, este, ¿ves? No me acordaba, por ejemplo. Es la magia de Golden Sun, o sea, es lo que os digo. Y aparte, este es muy, muy divertido. Ahora sí lo hemos abierto el camino, bien. Nos ha costado. Bueno, me ha costado, perdón. Vamos al lío. Vengo por aquí. Ahora luego... Puedo dejar caer, por ejemplo, aquí. Y aunque esto esté así cerrado, yo ahora puedo venir y entro por aquí, hacia arriba. Vale. Tenemos que tirarlo, era por aquí, si no me equivoco. A ver, pues ahí. Y quitamos el de ahí arriba, perfecto. Vale. Venimos por aquí y al lío. Ya veis que, lo que digo, los puzzles de los demás son súper interesantes en este juego. Es la magia de Golden Sun. Y ahora pues nosotros podemos ir, por ejemplo, avanzando por esta mazmorrita. Como siempre, con el mejor de los humores, vamos con unos malabares. Y vamos con un rayo para todos. Rayo Maku. Vale. ¡Fuera! Uno menos. Y malabares. Ahora cada vez que va el ataque, no sé por qué me estoy pensando en la canción de Estopa, tío. Malabares. Y la gente corriente ronda para los bares. Cada ritmo constante, pa, pa, pa. Qué bueno que era. A ver, venimos por aquí y seguimos. Vale. Esto creo que está bastante claro lo que hay que hacer, pero bueno, vamos a empujarlo hasta el final, ¿vale? Importante. Vale, venimos por aquí.
combatito, que no falten, obviamente, no sea que no nos dejen aquí ni levear. Vamos al lío, rayo. Es bueno porque, lo que os digo, los combates hay que agradecerlos, porque al final nos vamos leveando sin darnos cuenta y va bastante bien. Además, ahora, como habéis podido ver, con las armas que tenemos y todo eso, sin haber pillado equipo en los pueblos, vamos bastante, bastante bien, ¿eh? O sea, no hace falta tampoco sufrirlo mucho. Pero bueno, vamos allá. Seguimos aquí explorando todo como locos. Y al lío. Vale, ahora venimos por aquí. Y con esto hacemos magia y nos colocamos en esta zona de por aquí para seguir el camino. Vale. Aquí, como podéis ver, falta una zona que de momento no podemos, así que... poco más, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro puzzlecito de estos que hay que ir completando, así que vamos allá. Vale, aquí lo primero que podemos ver es un pasillo que tenemos estas cosas, ¿vale? De chorro vapor. Y básicamente no nos va a permitir bajar, ¿vale? O sea, esto no nos deja, ¿veis? No nos deja, pues nosotros venimos por aquí y intentamos buscar una alternativa, en este caso viniendo por esta zona. Vale. Vamos allá, combatido otra vez. Esto es increíble. No paran, ¿eh? Los enemigos, pero bueno, malabares. Y por aquí un rayo. A ver qué pasa. Vale. Vamos allá, fuera. ¡Bum! Vale. Vale, pues esto ya está. 106 de experiencia, nos viene genial. De nuevo lo que usamos aquí, las curitas de Félix para curar al equipo entero y que la vida esté en un punto álgido. Y bueno, aquí como podéis ver ahora podemos mover esto y esto se abre y con esto podemos pasar por aquí, ¿vale? El puzzle típico de presión, pero bueno, fácil de ver. Vale, venimos por aquí. Esto nos lleva... Ahí no puedo, ¿no? Sí. Vaya, pero yo ahora puedo venir por aquí y me la hago por arriba. Así que nada. Así que lo que os digo, ahora venimos por aquí y avanzamos. Vale. Aquí tenemos una piedrecita de estas, pero... Ojo. Aquí hay algo, ¿no? A ver. ¡Combate! Está claro que hay que empujarlo hacia abajo, así que hacia allá va. Vale. Colocado en su zona y nosotros seguimos avanzando. Por aquí no podemos hacer mucho más ahora, como podéis ver. Pero sí que podríamos, por ejemplo, usarlo para cruzar, ¿vale? Así que vamos un poquito a ver. Vale, espera. Espérate que estamos aquí abajo y a otro, ¿no? Este aquí que tapa, vale. Sí, este hay que empujarlo, ahí está. Ya hemos quitado el camino de ahí, perfecto. Venimos por aquí. Madre mía, es que hay cosas de aquí que me acuerdo y es como, wow, ¿sabes? Magia. Vale, importante. Ahora, como podéis ver, vale, tenemos un poquito de esto. Y ahora, en principio, deberíamos de poder, si no me equivoco, dejarnos caer por aquí con toda la tranquilidad del mundo. Vale, y entrar. Pero espérate, que aquí está la puerta esta, tío. ¡Ah! ¿En serio? F en el chat. Creo que ahí lo he hecho mal, ¿eh? Llámame loco. Allá. Uf, anda que no tiene cosas esto. Vale. Vale. Yo creo que ahí podía haber hecho algo, que habría un cofre o algo, pero bueno, no sé. De momento aquí, ya sabéis. Tiramos de nuevo torbellino. Ya leo. Ahí está, lo giramos bien. Esto ahora nos permitirá, ¿vale? En este caso, para que podamos pasar por encima de esta plataforma. Así que venimos por aquí y ahora podremos cruzar mágicamente aquí al otro lado. Venimos aquí, como veis, esto es literal enorme. O sea, es lo que os digo, es el verdadero reto de Golden Sun, son estas cositas de aquí tan guapas.
ahora lo bueno con esto, podemos venir por aquí y tirar, vale, esto de aquí. Vale, venimos aquí. Demonio apareció. Vamos a por ellos y al lío. Vale. Ay, me he pasado. Se me ha ido. Se me ha ido mucho, ¿eh? No pasa nada. Ojo que Sole nos la han dejado tocadita, pero nos quitamos al tercer enemigo. Ahí está, fuera. Vale, Emu fuera. Experiencia. Y vamos a tirar una curita fuerte, una super cura. A Sole. Ahí está. Sole curada y al Leo. Vale, venimos por aquí, creo que era. No, por aquí es por donde hemos venido. Espérate. Vamos con malabares. Y por aquí vamos a tirar un torbellino. Supone que ahora tenía que volver a tirar, vale, a plataforma. Espera un momento. Que de esto me acuerdo. Fuera este. Boom. Vale, aquí está, Emu, listo, perfecto. Experiencia guay. Y lo que os digo, en principio ahora había que volver a hacer que girara esto. Pero desde aquí no puedo, ¿no? A ver. Ah, claro, creo que era con esta roca, ¿no? Pero a ver, ¿cómo he llegado yo ahí? Por aquí, dando la vuelta entera, ¿no? Digo que esto es para implosionar cabezas, os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, vaya tela. Vale, vamos allá. Fuera. Vale, venimos por aquí. Falso camino, venimos por aquí. Ya, es que, de verdad, esto sería como la primera gran mazmorra del juego. Y le tengo un respeto increíble, o sea, me acuerdo de que realmente se me hizo divertidísima. Y que tiene muchos tips y muchas cositas que, wow, no se queda loquísimo, vale. Ahora podemos volver por ahí para continuar avanzando. Madre mía, qué maravilla. Es que es la magia de Golden Sun, es lo que os digo. O sea, mira que he jugado RPGs y yo me acordaré siempre de este como algo especial, ¿eh? O sea, de verdad, increíble. O sea, los recuerdos siguen aflorando a día de hoy y eso creo que es algo muy bonito, ¿vale? Pero bueno. Vale. Allá va. Ataque a todos y al lío a la arpía fuera. Toma ya, ya la tenemos. Vale, 110 de experiencia. Esto ahora nos lo podemos quitar. Y ahora el tema es que nuestro objetivo sería intentar llegar allá, ¿no? Creo que era por aquí, si no me equivoco. A ver. Creo que ahora por aquí podíamos llegar, ¿no? Ahí está, bien. Ahora toca hacer una de malabares. Muy bonitos. Vale. Y podemos meternos por aquí. Vale, lo que os digo, locura total, ¿vale? Pero bueno. Ay. Ahora creo que iba una movida de cuerdas que flipas, ¿no? Es que, os lo digo en serio, me acuerdo de muchas cosas de este templo, pero es que ahora estoy haciendo la guía. Pero la primera vez que lo jugué siendo un nano, o sea, no os podéis imaginar las rayadas que me pegaba porque era en plan de, pero ¿esto qué es? ¿Cómo va esto? Increíble. Vale, aquí esto es para un cofrecito, como siempre venimos. Y ahí está, tenemos un elixir. Bien, lo cogemos y nos vamos. Vamos, Leo. Vale, por aquí ahora simplemente hay que subir hacia arriba, así que vamos allá. Y bueno, aquí estamos de nuevo. Vale, aquí importante, ¿vale? Tenemos que venir y tirar torbellino. Así que nos colocamos aquí y vamos con torbellino. ¡Bum! Y lo hemos vuelto a dejar, ¿vale? Hacia arriba.
Entonces ahora nosotros vamos a poder pasar encima de la plataforma. Ahí está. Magia. Vale. Vale, y ahora aquí otra roca. ¿Aquí había algo por abajo o era solo el lateral? No, solo el lateral, vale. Vamos allá. Vale, ahora vuelve a girar. Y podemos pasar. Vaya locurita, ¿eh? Vale. Ahora lo importante es que tenemos que saltar encima del pilar para llegar a esta cuerda, ¿vale? No os tiréis por el agujero porque nos tocaría repetir otra vez todo el proceso y no queremos eso. Vale, por aquí tenemos un fantasmita, así que vamos allá, ¿vale? Y al lío. Vale, vamos allá. Vale, venimos por aquí y seguimos saltando por esta bonita zona. Vamos al lío, venimos aquí, wow. Y aquí está, el siguiente objetivo. Vale, yo aquí lo que os recomiendo, ¿vale? Es que echéis un guardadito por si las moscas, ¿vale? Ya que realmente esto aquí es lo que os digo, viene lo tocho. Aquí, como veis, tenemos que bajar por los peldaños, así que nos metemos primero por aquí. Estamos en la zona 4, como podéis ver, una maravilla, ¿vale? Así que aquí lo que hay que hacer es bajar abajo, abajo del todo. Vale, venimos por aquí. Y bueno, ahora como podéis ver ahí tenemos varias puertecitas luego, pero la que nos interesa es esta de aquí abajo, así que venimos y al lío. Vale, aquí estamos en una especie de sala un poquito rara, ¿vale? Con un cristal enorme en el medio. Así que, lo que os digo, tenemos que venir, si no me equivoco, ¿qué podríamos hacer? A ver, un momentito, esto era como un sí cristal tocho, ¿no? Vale, vea, Pepe del equipo restablecido, ¿no? Esto cada vez que la toque me va... Curamos ya, ya lío. Vale, aquí lo único que tenemos que hacer es venir por aquí. Y ahora, igual que hemos entrado por un lado, salimos por este, ¿vale? Vale. A ver, ahora venimos por aquí, ¿vale? Y vamos a usar todo el hilo. Ahí va. Vale. Y pum. Magia. Vale, ahora aquí, como podéis ver, tenemos otra zona, ¿vale? Y bueno. Ahora el tema es. Te explico. Esto, aquí tenemos otro remolinaco, así que vamos a tirarlo, ¿vale? A ver qué pasa, torbellino. Vale. Vale, ahora tenemos que venir por aquí. Y ahora, importante, aquí tenemos que usar la sinergia de mover, ¿vale? Ahí está. Movemos esto y volvemos a mover, ¿vale? Con esto tenemos desbloqueado, ¿vale? Lo que sería el acceso, ¿vale? Para lo que sería simplemente, ¿vale? En este caso, acceder. Entonces, ahora, si no me salen enemigos, pues podemos seguir avanzando, ¿no? Bueno, vamos allá con... Voy a tirarle, lo que digo, los malabares y todo. Vamos a intentar quitarnos esto rapidito, ¿vale? Ya, tío. Pero bueno. ¿Vale? Es una mazmorra complicada, ¿eh? O sea, os lo digo de verdad. Pero bueno. Ahora, si no me equivoco, había que meternos otra vez por esta puerta.
y venir aquí. Teníamos que bajar, ahora está activado y ahora podemos mover esto hasta aquí, ¿vale? Importante. Vale. Ahora lo que os digo, lo importante es dejaros coger por el remolino este que veis aquí, ¿vale? Entonces nosotros nos colocamos aquí y hacemos magia. ¿Qué pasa? Que ahora yo vengo aquí y ¡pum! A Leo. Esta ahora creo que lo podía mover, ¿no? Si me equivoco. ¡Epa! Vale. Vamos allá. Aquí ahora ya esto, digo que hay que cruzar un poquito el camino, ¿vale? Pero bueno, os lo voy a explicar fácil. Vale. Vale. Aquí la clave es que tenemos que mover la estatua esta que veis aquí bastante, ¿vale? Entonces el tema sería mirar la referencia, ¿vale? Más o menos a mitad, aquí. ¿Lo veis, no? ¿Y esto por qué es? Porque nos tenemos que dejar coger por ella, así que fijaos, ahí vamos. Un poquito más arriba. Ahí creo que sí, ¿no? ¡Ah, combates otra vez! ¡No paran de salirme! Bueno. Vale, ahora sí, venimos aquí, cogemos el cofre. Tenemos la diadema clara para Nadia. Y ahora, una vez ya tenemos el cofre, hay que repetir el proceso, pero en este caso para que nos golpee, por ejemplo, en esta zona de por aquí, ¿vale? Entonces habrá que bajar un poquito. Vamos allá. Yo creo que ahí ya vale. ¿No? Perfecto. ¡Wow! ¡Ah! Combate. Vale, vamos a por ellos. Ya sabéis cómo va esto. Tiramos en malabares. Y vamos a tirar un torbellino y nos vamos a quitar rápido, amigos. Vamos allá. ¡Wow! ¡Cómo mola el templo este, bros! Son recuerdos puros y duros, ¿eh? Ahí estamos, Aleo, fuera. Aquilón y demonio derrotado, experiencia para el grupito. Y bueno, aquí como ya sabéis, tenemos el típico amiguito que podemos mover, así que vamos allá. Vale. Vale. Vamos, Aleo, venimos por aquí. Y ojito, plataformas de las que flotan, Me da miedo lo que pueda pasar aquí cuando mueva esto, pero bueno. Ahí va. Vale. Ahora tenemos que dar la vuelta entera a esto. Con combate incluido. Es que los combates aquí no paran, no nos van a dar tregua, pero bueno, es la gracia, ¿no? Vale. Vamos allá. Seguimos, seguimos. Aquí seguimos con todo. Vale, ahora el tema es que tenemos que venir por aquí y dar la vuelta, en este caso, por esta zona de por aquí, ¿vale? Ahora ya podemos pasar, así que venimos por aquí y a Leo. Vale. Vale. Vamos para allá. Venimos por estas cuerdas. Aquí, ojito, que aquí no hemos estado, Importante. Estas cuerdas de aquí ya no las conocemos, así que vamos al lío. Vale. ¡Momia!
Vale, esto ya tenemos. Enemigo derrotado, súbita de nivel. Eso mola un montón. Y en principio ahora, si no me equivoco, el truquillo aquí era venir por aquí, ¿no? Y veníamos aquí. Y veníamos por aquí. Vale. Y ahora era esta puerta, ¿no? Creo que era por aquí, ¿no? Vale, aquí otra roca, ¿vale? Así que... era, si no me equivoco, aquí. Por esto que tenemos en la izquierda. O sea, nos ponemos aquí a la izquierda y quitamos eso muy bien, ¿vale? Vale. Y ahora básicamente había que ir por el pasillo que acabamos de abrir, que es por aquí. Bajamos. Vale, no pasa nada. Vamos a atacar aquí a los cracks, malabares y yo qué sé, vale, tío, un rayito, tío. Vale. Vamos allá afuera. Vale. Lo tenemos, bien. Vale, ahora aquí, claro, ese no lo podemos coger. Esto de aquí de momento tampoco. Pero aquí sí que podemos subir estos peldaños, ¿no era? A ver. Creo que era por aquí. No, a ver. Esto ahora lo puedo tirar. Eso allí, si no me equivoco, por aquí se subía, ¿no? Creo que el cofre era por aquí y para continuar es por la puerta que tenemos ahí al lado. Eso me acuerdo, es lo que digo, me acuerdo de algunas cosas, ¿eh? Pero sí que es verdad que me está gustando porque al no acordarme tanto como en el 1 no es tan de, guau, esto me lo sé de memoria. No sé, lo disfrutas más realmente el juego porque te trae esos recuerdos de, guau, esto cómo se hacía tal y me está gustando mucho la sensación. Estoy disfrutándolo muchísimo de Golden Sun 2, ¿eh? Ya os digo que los RPG siempre van a ser algo importante, yo creo que en el canal. Y a ver, por aquí si no me equivoco, no se puede ahora hacer nada, ¿no? No. Era por allí, para el... es que había un cofre. O sea, el cofre. Ah, no, pero claro, el cofre está aquí, ¿no? Ah, pero aquí no hay nada. Vale, no, no. Tenemos una arpía y ya está, pues vamos a por allá. ¡Oh, fuera! 32, dormidita. 65 y 23 y fuera. Pues nada, experiencia. Teníamos experiencia, gente. Nunca viene mal. Vale, venimos por aquí y ahora sí, nos vamos a meter por la puerta. No, por aquí no puedo. Vale. Esto era lo de esquivar tornaditos, creo, amigo. Vale, aquí tenemos un cofre con un frasco para Sole, ¿vale? Así que nada. Uf. Vale. Ahí está. Esto ahora lo tenemos que mover. Esto no me acuerdo, lo movías y entonces ya podías pasar libremente por esta área de donde estamos ahora. Es que es lo que os digo. Fijaos realmente un juego del 2003, 2004, 2002, 2003, por ahí estaba, ¿no? Lo complejo que tenía los mecanismos de las mazmorras y lo que os digo es que era tan bueno que vino en dos partes. O sea, increíble. Pero bueno, es lo que mola, ¿vale? Vale. Vale, aquí está esto fácil, así que easy. Y bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Esto... ah, bueno, sí, aquí hay una puerta. No la había visto, ¿sabes? Me quedaba en plan de video que hay por aquí. Nada. Vale, 6. Ojito, esto es importante. Esto en principio me tiene que llevar al otro lado, ¿era, no? Vale, ahí está. Y ahora... creo que era subir por los peldaños otra vez para arriba, en plan, por trepando ahí por la pared, creo, ¿no? Es que esto tenía su tralla, ¿eh? O sea, yo, mirad que puedo deciros de juegos que dices, wow, una mazmorra que me ha encantado, pero es que esto era brutal. Y era el principio del juego y dices, jope, o sea, si el Golden Sun 1 ya fue épico, lo que hicieron con el 2 es lo que os digo, de verdad. Es que no estábamos preparados para juegazos así, o sea... vamos allá, entramos, que no nos pide el tornadito. Y ojito, importante, ¿vale?
aquí estamos en una habitación, ¿vale? Que tenemos un montón de plataformas, ¿vale? Lo importante, ¿vale? En este caso es que tenemos que venir por aquí, ¿vale? Ahí está, se van desapareciendo conforme vamos llegando. Ok, no pasa nada. Pero aquí tenemos esto. Félix examina la tabla, tiene grabados unos extraños caracteres. Portador del poder del viento, pon tus manos sobre la roca. Si eres merecedor del poder de revelar, la verdad será tuyo, ¿vale? ¿Crees que debería tocarla? Sí, Sole, tócala, hemos venido para que toques esa piedra. Sole tocó la tabla. Vale. Vale. Vale, pues ya está. Ahora sí que sí, venimos por aquí con toda la tranquilidad del mundo. El camino por el que hemos venido ha desaparecido, así que por ahí ya no podemos volver ni hacer nada. Por aquí en principio creo que no había nada, ¿no? A ver, revelar. Sí, sí que hay. Vale. Pero espérate. ¿Y por el otro lado qué hay? Es la pregunta del millón. Vamos a comprobarlo. Yo y lo que os digo, mis ganas de explorar todo. La verdad que al final, ahora con lo de revelar, incluso podemos hacer más cositas por aquí, creo recordar, si no me equivoco, con el tema de la sinergia. Para coger aquel cofre que no sabíamos lo que pasaba y cosas así, si no me equivoco. O sea, esto por aquí es lo mismo, venimos por aquí, tiramos revelar todo el rato, ahí está. La nueva sinergia está muy rota, bros. Y aquí nos lleva a un cofre correcto. Vale, esto es un cofre que tiene un psicristal súper bonito. Y es lo que digo, el resto de cofres realmente ninguno tiene nada así que digas, ostras, qué bestia. Entonces, ahora lo que yo recomiendo es tiramos huir y nos vamos, ¿vale? Lo importante aquí era el tema de aprender a revelar. ¿Cómo aquí no funciona? Ah, porque todavía estoy en el templo. Sí, cierto. Vale, pues venimos por aquí, un momentito. Yo y mis prisas a veces, ¿eh? ¡Epa! Venimos aquí, aquí, aquí. Y ahora simplemente pues venimos por aquí para desandar el camino. Y por otro lado ya sabéis que sí que podemos llegar de nuevo a la salida para poder tirar, en ese caso, de la sinergia de huir y salir fuera de la mazmorrita. Que lo que os digo, una mazmorra que creo que a todo el mundo le va a gustar. Una mazmorra que... hay cofres de los que no he cogido que no es... A ver, no es nada importante. O sea, son cosas que ahora mismo no nos van a preocupar. O sea, ya os digo que si veis que las armas, todo lo importante lo voy a coger. Lo otro simplemente lo que digo es dar vueltas, se puede igualmente, pero ahora aquí se puede usar ya huir y lo usamos. Ahí está. Sí, aleo. Pues ya está, gente. Vaya aventurita que hemos tenido, poca broma. Y bueno, roca del aire completada. Ha merecido la pena. Ahora en principio creo que por aquí podemos subir otra vez, ¿no? Y salir ya fuera, pero bueno, lo que os digo, una mazmorra sin lugar a dudas diferente. Una mazmorra que yo creo que... a más de uno le habrá molado. Y bueno, dadme un segundito porque creo que me acaba de rayar el audio, bro. Voy un momento a... Bueno, ya hemos completado esto y ahora solo falta salir de aquí. Así que vamos allá. Voy a guardar un momentito porque, lo que os digo, creo que se me ha desincronizado el audio ahora mismo. Sí, ¿veis? Va con un poquito de delay. Ahí está, sí. Y guardando. Vale. Vale, pues parece que ya he podido por lo menos solucionar aquí esto. Es lo que os digo, no sé qué pasaba a veces con el sonido. Es por el emulador de la GBA de dentro de la Switch. O sea, no entiendo a veces por qué estas cositas. Bueno, ahora estamos fuera de la roca del aire. Así que, como bien os había dicho, ahora vamos a dar una pequeña vuelta por aquí bien chula. Ahí ya sabéis que tenemos este cofre y hay que cogerlo. Así que lo que hay que buscar ahora es de nuevo dar la vuelta enorme, volver hacia el otro lado y ir a por ello, ¿vale? Ya sabéis que estamos aquí intentando conseguir todo like a boss, así que obviamente pues toca descubrir muchas rutas e ir haciendo lo que podamos. Para llegar aquí, esto, acordaros de que es por la parte de arriba, es decir, tenemos que volver a venir por aquí y volver a hacer toda la ruta esta bastante larguita. Pero bueno, aprovechemos para combatir, nos hemos pasado lo que sería, lo que os digo, uno de los momentos del juego más epicardos. Seguimos subiendo de nivel, ahí está. Eso nos viene bastante bien porque, lo que os digo, fijaos que apenas en un par de vídeos, literal, ¿vale? Si lo comparamos con el primer Golden Sun, nos encontramos en que el equipo ya está sobre nivel 14. O sea, aquí obviamente, al ser la segunda parte, vamos a poder disfrutar de subir muchísimo, muchísimo el tema de los niveles. Y eso es algo bastante, bastante top. Ah, esto me toca volverlo a hacer. Lo de las... Vale. Claro, ahora no voy a poder subir directamente. Está... ¡Qué rabia! Bueno. Vamos para arriba. Vale, ya sabéis cómo va esto. Claro, tengo que mover primero el otro.
Tengo que venir por aquí. Es que tengo que mover primero el de aquí, ¿vale? Entonces vengo. Venimos, usamos mover. Movemos esto. Ahora sí, y ahora pues me voy para abajo y ya está. A ver, no es que sea complicado, pero es lo que os digo. Es una cosa que no entiendo, o sea, de verdad. En este juego, el completar todo el 100% con los objetos y demás, hay objetos que a veces es que no vale la pena ni coger, ¿vale? Porque realmente es lo que os digo. Hay un cofre, por ejemplo, que me acordaré siempre, que para una hierba te hacía dar unas vueltas que flipas, para una hierba. Entonces, claro, aquí no hay trofeos, no hay nada que nos complete el de esta, pero aquí lo que hay que completar es la guía del 100%, obviamente, completando todo, los Djinns, todo lo importante. Pero a veces es que hay cosas como esta del cofre que, de verdad, o sea, es un poco absurdo. O sea, dar vuelta, 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 una cosa que tienes que hacer, te dicen, vale, te pasas todo esto, ahora te toca volver. Y una vez vuelvas, vas a poder coger el cofre. Es decir, ya tienes que hacer el puzzle dos veces, tienes que quitarlo del tornado. No sé, es un poco, a ver, es lo que os digo. Es un RPG de los de antes. Esto en un RPG de ahora te digo yo que no te hacen hacer tantas vueltas. Tiene su parte buena y su parte mala, ojo, lo que digo. Pero es cierto que es un poco lo que también te hace pensar, ¿no? A veces en la magia de los RPGs y demás, porque claro, dices, ostras, está la cosa guay, vale. A ver, por aquí ahora vamos a venir fácil, vamos a derrotar aquí a nuestros enemigos con malabares. Y vamos con un rayo y al lío. Ahí va, boom, Aquilón. Pues adiós a la arcía. Ah, ahí va, rayo. Y malabares. Adiós al kobold. Ataquito y al lío. No le quitamos tanto a estos bichos. Lo bueno que Félix ya tiene bastante, bastante vida, ojo, y se nota. Pero bueno, ahora nuestro objetivo, ya sabéis, es saltar aquí. Venimos por aquí. Nos subimos a esta bonita máscara. Y here we go. Como habéis visto, encima, aparte, hay muchas localizaciones que hemos visitado y que no hemos podido conseguir cosas debido al tema de las sinergias. Este juego realmente nos da una exploración muy bestia. No es como en el 1, que lo que os digo, cogerlo todo al final es bastante, bastante sencillo. Hay alguna cosa que es una tontería para un cofre y demás, pero se puede hacer. Aquí, la verdad que es un poco locura, pero bueno. Es la gracia de Golden Sun, creo yo. Este Golden Sun 2 es lo que os digo, o sea, poneros en cuenta de que es un juego que salió en Game Boy Advance. Los cartuchos de la GBA no es como la DS, ¿vale? O sea, teníamos poco. Y aquí es lo que os digo, esto es el escudo de Fujin, ¿vale? Esto es que es un arma... Este cofre, por ejemplo, sí que tenemos que hacerlo sí o sí. Es lo que os digo, es de los importantes. Y aquí, pues obviamente hay que, hay que completar cosillas. Con esto, en principio, ya tenemos la ubicación, ¿vale? Terminada. Entonces, se supone que si usamos huir, deberíamos de poder salir fuera, ¿no? Ahí está. Y bueno, con esto hemos completado la Roca del Aire. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Y como ya sabéis, nos vemos en la próxima con más Golden Sun. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!